Muy buenas noches, señor presidente. Gobierno de Chile, don Gabriel Boric. Me dirijo a usted. Yo soy una pensionada por renta vitalicia, la cual le quiere solicitar que por favor, de una vez por todas, usted nos tome en cuenta. Usted supiera las necesidades por las cuales estamos pasando. No es justo, señor presidente. Necesitamos, también somos chilenos, también aportamos para nuestro país, señor. Y ahora somos nosotros los que necesitamos de ustedes. Y para eso nosotros lo elegimos. Señor presidente, se lo digo con la mano en el corazón. Yo y toda la ONG Respeto, Justicia y Dignidad trabajamos. Le hicimos campaña a usted para que fuera elegido presidente de todos nosotros, no solamente de algunos, señor presidente. Solicito que de una vez por todas se nos dé el segundo anticipo por rentas vitalicias. Es de nuestras reservas técnicas, es nuestro dinero, señor. Y un bono compensatorio por daño previsional causado, señor, por si usted no lo sabe. Es necesario que se reúna con las organizaciones. Usted nos los prometió en campaña, señor. No es algo que yo esté inventando, señor presidente. Ahora el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué ha hecho con nosotros? Solamente portazos en la cara. No nos quiere recibir. Le hemos solicitado lobbies y no lo ha hecho. Eso sería por mi parte, señor presidente. Ya está bueno que haga las cosas como son, que tome en consideración a estos desvalidos pensionados por rentas vitalicias. Muy buenas noches, muchas gracias.